33.000 me he gastado ya. Barbaridad. €30 será mucho. Bien, ¿eh? Y te duele €30 por un juego. Yo, es que el 80 pavos por un juego es que es increíble. Toda la vida. Cocinero.
Bueno, el otro día se fue al restaurante más alto de todo el mundo, es más. Allá. Un lujo. Gucci, ah, no. Debe usar el dron para localizar una bomba. Adidas. Atención, el dron ha localizado una bomba. Ni idea, es cara esa marca. Inserción en 10 segundos. 5 segundos. Vale, se han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactívenla. El SEDAX ya no está en nuestras manos. Hay Claymore. Vale, ya ves en la otra bomba, en esa mesa. Último pick, hay dos en esa bomba. El SEAX está abajo, eh. Ha encontrado una bomba. SEDAX ha sido recuperado. Solo queda un aliado. Mira aquí al suelo. Abajo, cabrón. Mayo, 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 ¿no? Dale, mayo. De los... Run. 5 segundos. Desarme de bomba iniciado. Protejan el SEDAX.
SEDAX ha sido destruido. Misión fracasada. Vaya fraga esos compañeros, o sea, 4 para 2. Han entrado como monos a punto. Debemos localizar una bomba. Están abajo. Atención, el dron ha localizado una bomba. El dron ha localizado una bomba. No, no, los dos drones te han matado de suerte. Una para conectar. Inserción en 10 segundos. Una para tirártelo a ti, le ha fallado y le ha roto el primer dron. Y otro para darte a ti. Inserción en 5 segundos. Y otro dron también. Con onda expansiva. Así es suerte los dos. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. ¡Voy a recargar! Sofía, Sofía, go. Van Hatch. ¿Verdad? He encontrado. Oh my god. Queda uno de los enemigos. Nice one kill, faggot. Defensores neutralizados. No, no, no. Vencen los atacantes. Refuerzo y ya está. Yeah, and I'm 50 HP because some faggot shot me in the back. Debemos localizar una bomba. Que chill, da igual, tío, que mutado y ya está, no hace falta. El dron ha localizado una bomba. Meten un hit, aunque sea. Atención, el dron ha localizado una bomba.
Objetivo localizado. Sótano. Inserción en 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactívenla. Aún quieren baño. Están comunicados. Si vas arriba te puedes volar a uno, está en punto y el maestro también. Falta el otro. Localizado objetivo. Pin 10 a uno, ¿eh? Vamos a dejar. Así que... ya no está en nuestra casa. No hay más. No veo tu dron. El Zedax está en nuestras manos. Está en bomba el otro. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. También, o sea, Jagger, ha abierto la barricada. Cuando disparas una pistola con silenciador, se escucha. Abrir, meter un culatazo en una barricada cuando estoy cerca, no lo escucho y me mata de por ahí. Joder. Se ha picado Luke justo cuando iba a coger Gemma, que me ha cogido al azar. Estaba pensando. Aseguren la zona y protejan las bombas. Prepárense
Beautiful. Casal. Bien. Sensor. Mira. Mira Capcan, tío. Vaya. ¡Solo! ¡No lo disparéis! Instalando sensor. Obviamente estás muerto. Faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. También somos los que menos estamos, los que más tranquilos estamos jugando. Hombre, que no tenemos llagar. Protejan las bombas. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Voy a... Van a ir 10 segundos. Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Lanzando de magneto. ¡Recargo! Cerro punto. Van a abrir. Vale.
¿Han abierto con Ace? Voy a cambiar el cargador. De magneto listo. Defensa, estoy recargando. No tengo ni idea. A ver, sé que han abierto. Los atacantes están encontrando una bomba. Defiéndanla. Recargando. Y están drenando a punto. Mucho. Voy a cambiar el cargador. Faltan 15 segundos. ¿Entra uno aquí? El tiempo acaba en 10 segundos. Los defensores eliminaron a los atacantes. Dejo... Yo lo dejo tocadito y ya no mata a nadie. Sí, para mirar la puerta, ¿no? Antes yo estaba con maestro, o tenía la COG, ponías dos maestros y tenías un pixel muy pequeñito. O sea, sí que era increíble. Sí, me... Hay un buen lugar. Esa Barcelona es juego más pasivo, o sea, veo a uno, le meto tres tiros, tres ceritos con el MP5 y me voy. Lo reflejo. Puta. Puerco, porque puerco. Sound off, sound on. Hostias, bro, no se te escucha.
Tengo el volumen al máximo y no se escucha. Puta. Creo que a ti, porque yo, a mí sí que se me ha escuchado. Qué putada. De verdad se ha quitado esta maricada, tío. Siempre hace lo mismo. Ahora, ahora debería estarse me escuchando sí o sí, por cojones. Ahora sí. Vamos, venga, anda que no. La madre que me puto parió, tío, de verdad. Y con la buena partida que me había salido. Joder. Bueno, buena partida. Muerto, el Kiri Rager, yo cagándome en su... Bueno, por lo menos no se te ha escuchado insultar al Kiri. No, bueno, tampoco lo insulté como debería. Te digo yo que si lo insulto como debería, es que ya no vuelve ni a hablar. Eso te lo aseguro. Te falta diccionario para insultarle. ¿Cómo? Que te falta diccionario. ¿Para qué? Para insultarle. Ah, va, que le follen, le digo plebeyo y fuera, punto. Me encanta también esa palabra, plebeyo. Don Pelayo. A ver, yo en cuestión en inglés, yo lo chapurreo, poco más, o sea, y aún así, chapurreo. No, a ver, os comento el problema que creo que fue lo que pasó. Yo cada vez que voy a empezar un directo lo que hago es optimizar automáticamente. Cuando le doy optimizar automáticamente lo que hace el directo es eso. O sea, el streaming es en plan, a ver, otra vez con su lado. Bueno, es... ¿Cómo se llama esta mierda? Ver el internet, ver ese estilo de cosas. Pero no entiendo por qué a veces, muy rara vez, hace eso de quitarme el puto audio. Ahora ya no tengo que ver de que sin, de que después de hacer la prueba esa, ya no tengo que ver solo de que si va a ir bien, ¿vale? De que no se me haya cambiado el bitrate, ya no solo tengo que ver el bitrate, sino también tengo que ver si está conectado el micrófono y tal. La madre que me parió, tío. De verdad. Y en PS4 conectar la consola y a grabar. Se escucha el caza de fondo, pero bueno. Hay una señora que todos los días se asoma allí a la ventana para ver a mi ventana, tío. Yo creo que está enamorada. Tía, pues ahora que miro ya mal, que me encontré la vecina. Sí, ¿no? Da mal rollito. Siempre que vengo aquí me pongo a grabar, siempre sale para afuera a fumarse un pitillo y se queda viéndome. Te lo juro. Qué mal rollo. Solo con... Hostia, solo con decirte eso... Dime. La cosa es que mi vecina está loca esta cosa, ¿sabes? ¿Y eso? Pues no sé. O sea, hace 3 años. O sea, sí, sin más, ¿no? Está tocada y ya está. Sí, ahora tipo. Ah. Pero ahora ya no sé de tanto. Era... Sí, comenta, hace 3 años. Ah, ahora la señora se hizo TikTok. Hombre, es streamer. Joder, madre mía. Bueno, desde que tienen tiempo, también hacen bien. Hay que gastarlo en algo. Están arriba. A las 1 de la mañana me metí en su stream y ponía en directo en el balcón jodiendo a los vecinos. Joder, macho. Mucho tiempo libre tienen algunas personas, ¿eh? Muchísimo. Van a hacer spawn kill. Hombre, y tanto que mira que yo estoy apuntando con el dron para allí, ¿sabes? Sí, ya empezamos a subir a niveles en los que la gente es una puta fragger de mierda, ¿vale? No te rayes. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. West, glass, west. Le pegué un tirito, bro. Yo creo. Les espera un mazazo.
Está en punto ya. Cambio de cargador. Vivo listo. No, uff, gracias, bro. Gracias. Ese no me daba tiempo a matarlo, ¿eh? Ese no me daba tiempo a matarlo. Te lo dije, empezamos a llegar a un nivel que la gente es una puta fragger de mierda, tío. Leche, ya me tienes a punto. Vale, droneo a punto y si lo vemos bien entramos. Yo veo otra vez del humo, ¿vale? ¿Te mataron? Bueno. Entro a plantar, ¿vale? Entra, entra. Ten cuidado bien, ¿eh? Ten cuidado, bro. Tiro humo, ¿vale? Sí, tira humo. Si puedes, quítate el pincho primero. Ten cuidado si está debajo, ¿eh? ¿Dónde está la cámara? Aquí, a la derecha. ¿Pero no te da tiempo o qué? Listo, planta, 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 bro. Planta. El TEDx está en línea y funcionando. Salte fuera, bro. Salte fuera. Reponiendo cargador. Ah, bueno, aguanto que si quieres. Don't speak. Bueno. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Me voy a portar como si fuera una tía, ¿vale? No digas nada. Coge el SEDAX otra vez tú, bro. Me fío de ti. No, no dejes que lo cojan ellos. Es que no lo ha cargado todavía. Está. No, a mí aún no me pone. Ahora. Vale, vale. Es que a mí me ponía que aún no lo tenías. Soy una tía. ¿Sabías que actualmente tú en cualquier momento te puedes identificar como quieras? O sea, si eres una mujer, un hombre... Un día puedes ser un hombre y otro día puedes identificarte como una mujer. Y nadie te puede decir lo contrario. Te lo juro. Y nadie te puede decir lo contrario, de verdad. De hecho, esta es una nueva ley que han metido. Una mierda de ley, pero bueno, es lo que hay. El dron ha encontrado una bomba. No, tiempo para atrás. ¿Sabes que eso puede crear muchos problemas? Un hombre agrede a una mujer y coge y dice, no, es que cuando la agredí me sentía una mujer. No es violencia machista, es violencia de género. O sea, entre géneros. Flipas, o sea... Tiene mucho vacío ahí esa ley que han sacado. Inserción en 5 segundos. Todo por intentar agradar a ciertas personas, tío, de verdad. Creo que vayan a la posición de bomba y neutralícenla. La mayoría. Tenemos cali, ¿no? Voy a cambiar el cargador. Qué buena calidad tirada. ¿Sabías de que yo antes era main glass, tío? Se ha quedado ahí, mande. Arriba. No quedan bandes ya. Échale huevos, pon la cabecita ahí. Pon la cabecita, bro. Ahora te fastidias los oídos. Va, que se abre. Sí, para la derecha de Alberto, pero lo más rápido que puede hacerlo. Vale, de pin. Hay que recuperar el tera. Está llamando mi abuela.
Saco el dron. Mira el agujeraco que acabo de abrir ahí, bro. Y no ha muerto ni uno, tío. El SEDAX ha sido recuperado. Nada, tío. No se va a exponer ninguno. Es obvio. Estos son unos putos cagados. No. Nada, pues a jugármela, tío. No quería. No puedo. Izquierda, derecha, uno en escaleras. Mira, fíjate. Mira, tenía este. Tenía el Musi que fue. Y tenía el otro en blanca. O sea, detrás de la furgoneta. ¿Qué va? No debería ni de haberme metido, tío. Respondiendo, no sé qué ha hecho el equipo, tío. Han abierto ahí y la han cagado que flipas. O sea, fue a abrir y se fue a la mierda. No sé si fue porque abrieron mal y los mataron allí a todos. No sé qué. Coméntame, bro, qué fue lo que pasó ahí. Hola. Hola. Bueno, pues nada, me he quedado solo. Hola. Buena. Debemos localizar una bomba. Ah, vale. Es que estoy hablando y nadie me contesta, es en plan, ¿qué ha pasado? Ahí va, que se cae. Se quedó mudo, sí, Keko. ¿Se mete ahí o no? ¿Hay uno detrás de esta mierda? No. Bro, ¿vienes aquí? ¿Plantas, porfa? ¿O cómo va la cosa? ¿Puedo entrar? No, tienes a uno aquí. Déjame un segundo introneo. Ya no tengo humo, ¿vale? Si no tienes tú, yo ya no tengo. Side.
último miembro de los enemigos. Bro, cúbreme el hueco, Termite, bro. Cuando sea así, o entras tú, entro yo. Yo tengo que quedarme ahí, no tengo que entrar, tío. Tienes que hacer presión tú. Bueno. No, pero escucha, Scramble. Ahí no, 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 no. Si yo cojo y droneo, dijeron una right, es decir, estás haciendo rappel invertido y han dicho a la derecha, ¿cuál es la lógica? Que está en baño. Te tienes que meter tú y yo te puedo llegar a cubrir. Si lanzas humo, te puedo cubrir. Pero si no lanzas humo, yo no puedo hacer nada. O sea, en cuanto me metí, me fundió que flipas. Después ya no eso, sino de que no cubre la rotación. Cubrió, o sea, arrancó a correr hacia donde estaba... Coño, la típica rotación. Se puso allí detrás del metal y me mató. Es lo que te digo, me estaba quitando el pincho. Mientras el personaje hace la animación, no puedo apuntar. Que no está mal hecho del todo, pero coño. Intenta aguantarme eso ahí, ¿vale? También, Brunner. Es que me estaba dando mi abuela. Pues me había mutado y me da enterarme de cosas, pero no podía de todo. Está bien, no te preocupes. Pero bueno, la copla, píllala y para la siguiente ya sabemos. El moto es un normal que tiene que pasar por delante de la habilidad, tío. 10 segundos. Me aguanta. Preparado. Faltan 5 segundos. Pared lista. No, no tiene mucho sentido, tío. O sea, tiene la puta habilidad ahí delante y pasa por delante de ella. Si necesitáis vida, venir por aquí. Joder. ¿Dónde lo mataron? Los dead. ¡Cambio cargador! They are inside, inside, inside. They are inside. Side B, guys, Kali. One ninja, ninja. Solo está vivo uno. Last de los atacantes. B. Los defensores eliminaron a los atacantes. Bueno, chicos, muy buena, bro. Se equivocaba, no hemos ganado todavía, eh. Guys, and I have one switch.
Se me fue la puta cabeza, tío, disculpad. Re tóxico. No, 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 no. Te juro que no fue tóxico. Te juro que mi cabeza pensó, este es el 4. Te lo juro. Está en modo serio. Sí, tío, yo siempre, Keko, yo siempre. Yo cada vez que intento jugar, sabéis, o los que me conocen, que siempre intento jugar serio e intento dar lo mejor de mí. Siempre, siempre, siempre. Incluso en partidas en las que parece que yo no estoy haciendo nada, siempre hago algo. Romper drones, aguantar en un sitio, impedir que a la gente las maten rápido y ese estilo de cosas. Yo siempre estoy haciendo cosas, chicos. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Aunque tenga... Sorry, sorry. Thunderbell. Trampilla. Os encanta comeros la habilidad, eh. Refuerzo de pared listo. Ya está en camino, me ha metido un tiro, por cierto. Faltan 10 segundos. Ah, te habían metido un tiro. 5 segundos y contando. Las trampillas, vale. Los atacantes han deberían arreglarla, de que básicamente cuando quieras utilizarla, la utilizas cuando quieras, no cuando pases por el lado. Mejor me callo porque me la acabo de comer yo. A ver, ¿han abierto? ¿Han abierto? Con eso, bueno. Sí, bueno. Nah, no me puedes hacer eso, bro. No me puedes hacer eso. Si yo estoy cubriendo desde lejos, alguien tiene que estar cubriendo detrás de la furgoneta blanca. Por eso donde coloco las vidas, ahí es donde tiene que haber gente. Eso no me lo puede hacer la puta gente, tío. De verdad. Y encima, sin quemar, la gente la apoya. Pero su habilidad... Ya está. Es que... Defensores neutralizados. Empezaste a jugar hoy, Keko. Me alegro mucho, tío, de que al final te unas a este maravilloso y a la vez estresante y asqueroso juego. Bienvenido. Venga, va, bro. Espabila un poco y podemos ganarla, tío. Vamos. Que podemos. Ya te digo. No tengo chance de hacer nada ya. Tío, se podía haber hecho algo sobrado. O sea, si hubiera alguien detrás de la furgoneta blanca, ya estaba. Solo que a mí no me gusta ponerme ahí. Pero me pondré yo ahí, ya está. O sea, mientras la gente queme y ese estilo de cosas y hagan su puto trabajo. Y ahora debería haber un Wamai. O un Jaeger. Bueno, vas afuera a reforzar, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 por favor. La posición de una bomba está comprometida. Menudas vistas. Cambio cargador. ¿Podrías decirle por aquí que la mira puede colocar una ahí? 10 segundos. Mira, mira, pon aquí una mira, por favor. 5 segundos y contando. Mañana, mira. Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Vale, para el ataque! Don Palello. Madre mía, la mira que ha colocado. Joder, macho.
No tengo más. Ah, bueno. ¿Cómo no tiene más? ¿Cómo está puesto? Ya han abierto, ¿no? Madre. Explosivo puesto. Estación colocada. No, que no. Nos están follando y la gente no está haciendo nada, tío. Da igual. O sea, sigue la puta peña sin espabilarse, tío. Así es como se pierden las partidas, tío. No me da. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Da igual. Esta partida la vamos a palmar. Acordaos de lo que estoy diciendo. Esta partida la vamos a palmar. Y yo estoy dando lo mejor de mí, pero si el puto equipo tampoco se espabila, yo ya no puedo hacer todo. No son capaces de quemar, tío. No son capaces de... No entiendo nada. Colocan maestros totalmente inútiles en ese puto lugar. No he podido quemar por el flores. Bro, pues hay algo que se llama mute, ¿sabes? En plan, en general. Por eso. Ya está, tío. La vamos a perder. A ver, esta defensa... Bro, una cosa. Para un segundo. Dale tabulación un segundo. Mira a su equipo y mira al nuestro. Ya está, bro. No hay nada más que hablar. Yo entiendo de que hayan malas partidas. Pero solo con hacer eso ya debería saberlo, tío. Ellos tienen ganas de jugar y tienen ganas de matar. Nuestro equipo no. Y como bien dije, yo entiendo que haya partidas buenas y malas. Pero ellos están jugando para ganar. Nuestro equipo no. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Están siguiendo. ¿Dónde están? Alguien le está siguiendo. No tiene sentido que me estén siguiendo cuando maté a Jackal hace media hora. Alguien le sigue la pista. Queda un enemigo. Más no puedo hacer, chavales, de verdad. ¿Ves? Es que no, tío. No. Hay una puta escalera en caracol. Mira, hay una puta cámara que la acaba de romper ahora, tío. No hay cámara. Está viendo ya. Cámara, ya. Main, Mister. Está en caracol. Caracol. Sin más, tío, es que no... Si entra el punto y se cura, ya está. Se terminó la partida. No, que se me voy a explicar. Amparo entra corriendo. Dirección, está conmigo. Se va. Y no sabe que se había ido. Se me está corriendo por la derecha.
Men stairs here, right, yeah, Legion. Es que, tío, es normal que el grito que acaba de pegar no se puto entera, tío. Míralo, mira. Easy, man, easy. Joder, macho. You have mic? Joder. Esta, ¿qué me he quedado? Que no voy a volver a confiar en el kit español. Bro, una cosa, tú no puedes confiar en nadie. Como mucho en mí, y aún así, si no lo tienes claro, tampoco. Entra Madru, se me queda. Veo que le está picando por un lado y digo, bueno, pues voy a aguantar el otro lado. Me piquea por el lado donde estaba él. Se había ido para atrás. Teniendo a uno en punto. Teniendo uno de ahí más sala que donde estoy yo y él. ¿Creéis que van para abajo? Es que van a ir para abajo. No creo que vayan para arriba. De hecho, te está preguntando que si te, por qué te vendí. Explícale y por audio que él te escucha. Díselo por audio y ya está, bro. Bro, estamos los dos juntos. Debe usar el dron para localizar una bomba. Pensé que me estás cubriendo los por la derecha. ¿Ares Spanish? Ah, ok, no me des cuenta, sorry. ¿Cómo estás? ¿Jagger? Están abajo, sí. Basement y es garaje, tío. Uy, por favor. Basement. El guiri también. Basement. El garaje. Una bomba. Garage. In Spanish. Tío, la gente lo apoya. Basement, eso es en Oregón. ¿Vale? La parte de abajo, basement. O lavandería. Pero basement aquí, cuando es un puto garaje. Maravilloso, tío. Encima tiene el musi, tío. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactívenla. Hasta luego. Qué flow que tengo, menos mal. Bro, ya está. Ya pueden abrir. Pueden abrir. Creo que solo se quedó una batería. No, abre esa, bro, abre esa, ¡no! Esta, Scramble, para, no, quítala, para, te estoy haciendo bandit trick, para. Ya está, abre, bro, abre, ya puedes abrir, por favor. No me lo iba a hacer. Uf. Está abierta la puerta y paredes, la pared ahí. Ya bueno, pero ¿tú has visto ya todos los que estamos muertos? Muy bien. Nada, da igual. Es que vamos a llegar al 4-4. Y creo que en el 4-4 creo que atacamos otra vez. Y... Mal, no, fatal. Vamos a intentar abrir trampillas o algo. Bueno. Oh, Sergio Ramos, dirá vos a Gona, Franco. Bien, ha localizado una bomba. No sé qué coño hablas, tío. Déjame jugar tranquilo y cállate la puta boca, hermano. Dos drones, por si quieres dronear. Voy a ir por la parte. Voy a ir por la parte de atrás, tío. Y a tomar por culo. Que igual me matan, sí, pero. Tengo que intentar desatascar eso. Guys, you don't have time. No. No touch. ¿Tienes dron padronear rápido por allá? Inside. Ya le puedes gritar que se calle la puta boca, por favor, tío. Puedes gritarle que se calle, por favor. Martísimo. Madre mía. Faltan 10 segundos. 5 segundos. Aliados neutralizados.
No, 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 no. O sea, no está haciendo una puta mierda y está todo el puto tiempo hablando. ¡Cállate la puta boca! ¡Gilipollas! Bueno, tío, no, 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 no. Vestíbulo y sala de prensa, bro. ¿Cómo? Venga. O sea, nos están follando abajo y quieren ir para allí. La gente es subnormal, tío. Yo cada día lo tengo claro que la gente es subnormal. Bueno, pues entonces has leído el futuro. Este punto, si nos han plantado fácil en un garaje, este punto va a ser increíble. O se espabila la peña o nos van a follar, eso tenlo claro, bro. O se espabila la puta peña o así no vamos a ningún lugar. Yo, como bien dije, yo más no puedo hacer. Me estoy dejando el puto alma y la peña parece que como que no tiene ganas. Y yo eso quiero que la puta peña lo entienda. Madre mía, tío. Faltan 10 segundos. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Las trampeanas están apostadas. 5 segundos para la inserción. Corriendo. Bomba localizada por el enemigo. Estación médica lista. Al de ojo vigilando. Dronando arriba. Me tengo que acercar, disculparme. ¿Dónde están? ¿En la oficina o qué? En barrio. Me está abriendo ya calvo. En la oficina. ¡Recargo! Ya vale. Voy a recargar. Ha quedado expuesto. I have the bomb. Por favor, bro, ayúdame, tío. ¿Dónde estás? Scramble, please. Nada, está muerto. Muy bien, GG. ¿Veis? Y por esta puta mierda es que la gente después me deja de hablar. Empiezan a hacer subnormalidades, tío. Yo intento explicarlo bien y la gente tiene que hacer el puto subnormal, tío. Voy yo a echarle una mano, no sé qué es lo que él hace, y lo mata el Jackal, tío. Llegas a aguantar un poco más, me cargo a Leivani y me cargaba el puto Jackal, tío. Va, es que no voy a decir nada, tío. Me han hecho boca que me han ido por los dos lados. Bro, Iván estaba muerto y el Jackal te mató. No, pero el termite me está viniendo por el otro lado. Yo ahí ya no tengo información de ese. Tú me has dicho que habían dos, en teoría. Bueno, que había gente arriba. Yo vi a Iván y vi a Jackal, no vi a más. Yo tengo que suponer. Dije que había oficinas cuando había muerto, pero en las oficinas. No sabía que estaba ese. Solo faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Equipo atacante eliminado. Misión. Es que, tío, no me merecía perder, tío. Es que ni de puto coña merecía perder, tío. No me jodas, tío. Vale, joder.
Y mira que estaba intentando contenerme el ponerme así, tío, pero tú sabes lo nervioso que me estaba poniendo el hecho de, tío, o sea, tío, hay cosas que... una cosa, ¿cuál ha sido tu máximo rango, bro? Esa es mi curiosidad. Platino 2, pero es que ahí no voy a hacer nada. O sea, han metido la trampilla y no puedo bajar a puntos. Pero, Si ¿qué cualquiera se trampilla, pone bro? ¿Qué trampilla? la plantilla, la trampilla de punto. En todo el medio del punto. No sé quién la abrió, pero eso sin nadie arriba, no, sin nadie en esa habitación no se puede quedar. ¿Pero tú no estabas arriba? Estaba arriba por eso. Ahora está en punto, cubriendo otra zona. Vale, pero si viste que no se podía cubrir desde ahí y me dijiste que había gente arriba, ¿cuál es la lógica? Pero un segundo, y la lógica es quitarte primero los que están arriba, bro. O sea, Bueno, yo fui arriba a echarte pero es una que no había mano. nadie en oficinas, ¿eh? En oficinas no había nadie. Yo estaba mirando para otra zona. Cuando dije que había gente es cuando había muerto por ahí. No Bro, sé qué. escucha, yo cuando llegué a la parte de arriba, yo maté a Ivana y te mataron a ti. Yo ahí no me di cuenta, porque obviamente estoy metido en la partida. Yo ahí no me entero, si tampoco me lo dices ni nada, no me entero. Y después me mato el Jackal. Si tú coges, estás en la parte de arriba y es que no sé si fuiste tú o fue el otro español, pero dijisteis, hay gente en oficina. El otro español seguramente, pero yo no dije Pues eso. cuando dijeron eso, yo estaba en escaleras de caracol. ¿Yo qué hice? Ir a apoyar. Tú estabas en la zona esta donde suele haber una bomba, ¿sabes? Las escaleras blancas. Tú estabas en aquel cuartito, ¿no? Donde está la mesa volcada. ¿Vale? Si tú estás ahí, ¿cuál es la lógica? Y te han dicho que hay gente en oficina. No, Aguantar. no sé por qué no lo escuché eso, ¿eh? Que había Hostia. gente en oficina, o lo dijo el Giri, no lo escuché, no sé. Joder, bro. Pues lo dijo. Y mira, si yo lo escuché. Que no tenía claro ni que si fuiste tú o lo dijo el español, bro, el otro. Por eso, cuando dijiste que yo pensé en mi cabeza, ¿no? Que fueras tú. Cuando yo escuché, bro, tal cual, algo así dijo, hay gente en oficina. Yo dije, tengo que ir a ayudarlo porque lo van a matar. Llego yo allí arriba, me cargo a la Ivana y después coge y te matan a ti, tío, y no eres capaz de matar al Jackal, tío. Es decir, joder. Si tú hubieras escuchado ese callout que me estás diciendo que no pasa nada, ¿entiendes a lo que me refiero? Pero si tú llegas a escuchar ese callout, tío, ¿cuál es Obvio, la es que lógica? Quitarse los que no están puedo. arriba. Es que, tío, por eso, no, no te preocupes. Pero cuando tú escuches el callout, la lógica, por eso te grité de esta manera, pero no fue mal, fue como, ¿qué haces, tío? ¿Entiendes? Porque no sabía que no habías escuchado ese callout. Yo dije, vale, lo ha escuchado, va a venir a apoyarme de un momento a otro, mato yo a Leivana. Y me empiezan a traquear y yo veo de que tú coges y no haces nada y te matan después. Yo dije, pues nada, tío, pues nada. O sea, empanadísimo. Lo que pensó mi cabeza fue eso, está empanado. Pero claro, el problema fue de que tú no habías escuchado, pues el callout. Entonces, pues esa es la justificación. No pasa nada. Que también no sé qué te ha hecho ahí, pensaba que estaba por la zona de blancas o no, por la zona de amarillas, no Mira, sé. yo quiero que quede una cosa clara. Yo cuando tú me veas así nervioso, tú ten claro de que yo soy alguien competitivo. Yo cuando digo algo, tío, yo nunca lo digo a mal. Eso, por favor, tenlo claro, tío, por tu madre, por tu abuela, por quien tú más quieras, bro. Yo nunca lo digo a mal. Lo digo con la idea de mejorar juntos, tío. Por eso, si en algún momento yo te grito algo, incluso hasta tú me puedes gritar como en plan, oye, tío, que me ayudes. Si necesitas mi ayuda, yo voy y te ayudo. ¿Entiendes? Porque hay momentos en los que estás tan metido, que yo estaba tan metido en intentar quitarme a los máximos jugadores antes de yo palmar. ¿Entiendes? Que yo no me enteraba. Pero cuando escuché ese callout de. Dijo como, bro o colega, algo así, o oye, algo así, dijo, hay gente en oficina. Yo dije, coño, van a ir a matar a Scramble. Tú no sabes cómo dejé la escalera de caracol como un puto enfermo para ir a ayudarte, te lo juro. Y realmente no fuiste ni tú el que dio el puto callout. A mí me gusta que la gente haga eso, tío. Que la gente haga eso, que se desviva por echarle la puta mano a alguien, tío. Me cargué a la Ivana que iba a piñona por ti y claro, y así cogió y tú no estabas pendiente y te mató el Jackal y después obviamente también me mató a mí, pues nada. También lo que no entiendo es si en un momento no está en oficinas, en ningún momento está en oficinas, ¿cómo me ha traqueado el Jackal? Habían tres personas, es decir, habían tres enemigos en oficina. Te comento, creo que era Ivana, Jackal y había alguien más, ¿vale? No me preguntes quién más porque yo escuchaba tres pasos y creo que también los tuyos. Me cargué a Ivana, cuando fui a matar a Jackal, o sea, mientras yo peleaba te comento, mientras yo peleaba con Ivana, que la maté, Jackal te traqueó a ti. Tú no pasaste por mesa larga, por esa zona.
No, por ahí no. Yo ¿Por las escaleritas? Blancas, y ahí fui a rotar con... pasar contigo, pero no sé que había gente ahí. Pues por eso, bro. Escucha, si subiste por escaleras blancas, el Jackal no, tuvo que pillar escaleras... Ya estaba arriba, no subí. Ya bueno, pero... Las escaleras blancas, pero escucha, las huellas duran un montón, tío. Las huellas esas duran un montón. Duran muchísimo. Subí por blanca, subí por amarillas desde un principio y no está nunca en oficinas. Es lo que no entiendo. ¿Cómo me atraqueo? O sea, ¿subiste por amarillas o blancas? Amarillas. Le he dicho antes que después he rotado... Cuando me haya traqueado ya, me haya ido a blancas. O el Jackal vino... Escucha, también puede ser que el Jackal haya venido por amarillas, tío. También puede ser, porque es la lógica. Por ejemplo, yo cuando empecé a pelear con Ivana, ¿vale? Yo maté a Ivana, yo me di la vuelta y de un momento a otro vi el Jackal mirando el suelo porque recién acababa de pillar mi huella. ¿Pillas? Le pegué, lo dejaría un 70 de vida... Y ya está, o sea, tuvo más suerte, me pegó en la puta cabeza y ya está. Aparte, bueno, la PW contra la Spear, tú dirás. La Spear parece que escupe mierda. Y claro, fue eso. Justo cuando me asomé, le pegué un tiro, le iba a seguir pegando, tuvo suerte, me pegó un tiro en la cara y recién acababa de traquearme. De hecho, lo vi mirando hacia el suelo. Es que me daba gracia porque iban shifteando, tío. O sea, van shifteando por el puto mapa. Una cosa es que te agaches un momento puntual, pero son capaces de aparecer y desde el respawn ir shifteando, tío. Vaya, me han derrotado mi Pokémon. Darme un segundo que tengo que hacer una cosilla. Obviamente revivir al Pokémon. Pues eso, pero que está bien, tío. Que está bien, está bien. A lo último te espabilaste, pero al principio súper empanado, tío. Me imagino que también, bueno, llevas pocas partidas, así, ¿sabes? Y también fue la partida. A ver. Sí, por eso te digo que no pasa nada. Joder, partidas malas tenemos todos. Pero lo que me calentó en ese momento fue el hecho de, tío, voy yo hacia arriba para apoyarte, para que no te maten, y tú no eres capaz de hacerme la refrag. Fue eso, por eso te contesté así, ¿sabes? Porque te juro que yo pensé que me lo habías pedido tú. En plan, oye, hay gente en oficina. Y dije yo, vale, pues voy a echarle una mano. Vamos a la tienda. Vamos a pillar... un pase de incursión remota. Vamos a pillar... Vea mejoras. Que el mapa tampoco es que me motive mucho a construir. Bro, ese mapa es de los mejores mapas que hay. Tanto para atacar como para defender. Es súper vertical, es bastante... Está bastante chulo. No es como otros mapas que son una puta basura. De verdad. Una vez le pilles el truquillo, por ejemplo, no es como... Oregón, que unos días te da y otros te quita. No sé, ¿sabes? Siempre que toca ese mapa tengo tendencia más a ganarla que a perderla. Así que... No digo que no palme, obvio. Joder, sí palmo. Pues mira, ahora me lo han quitado. ¿Qué mapa no quiero? Frontera. Yo no quiero frontera. Prefiero jugar incluso un canal. Te lo juro. Prefiero jugar incluso canal. Vetan ellos canal, ¿no? Vamos. Venga, canal. Ah, tío, ¿cómo me toca la moral esto? Cuando te hacen tirar objetos para poder... Ah, fuck. ¿Qué podemos tirar? Pociones. Cuando te hacen tirar objetos para poder hacer ciertas cosas, tío. Qué asco. ¿Quieres pillar un pase de batalla? Un pase de batalla. Un pase de incursión, tienes que tirar objetos. Pienso yo que el pase de incursión no debería ocupar espacio en la mochila. ¿Qué personaje? Bueno, un Jackal. No lo veía, prefería quitar un montaña, pero bueno, obviamente el equipo es el que decide, yo allá no. Yo no, yo paso, a mí no me gusta eso, ¿eh? ¿Dónde está el reggaetón? Ahí, ¿no? ¿Con las trampillas y todo? ¿Cómo? No me di cuenta, tío, discúlpame. No me di cuenta. Cuando te escuché, incluso en vez de caíz, un ace. Te entendí. Tú imagínate. Va, vamos a hacer la pequeña incursión.
¿A qué le llevamos? Mi Garchomp, nivel casi 4000 de puntos de combate. Shosh. Y mira que yo empecé este juego más tarde que muchos, ¿eh? El juego lleva no sé cuánto ya. O sea, yo creo que lo descargué un año o casi 2 años después de que saliera. Y me decía mi hermano, Chos, mi niño, descárgate el juego que está muy guapo. Y yo le decía, mira, que no. Y al final caí en la tentación. Vale. Obviamente eso no implica que yo no esté atento a lo que está haciendo. Vamos a coger a nuestro maravilloso y suculento Sledge. Una cosa te digo, si aprendes a jugar con Nomad, tío, es un personaje súper importante. Y a mí me ayuda. Obviamente está. Es que el arma que me gusta todavía no la controlo bien. El AK. Pues es mejor la AK que esa. Pues tienes que. Escucha, fuérzate a jugar con ella y ya está, tío. Fuérzate a Pero jugar en con la ella. Guardada, mejor no. Mejor. En caza terroristas muchas se me meto con la AK. Pues a mí el AK me parece mejor que esa, Que la que llevas. Mucho mejor. Más balas, menos daño. Tiene menos cadencia, hay que decirlo. Pero la prefiero, tío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. La SSD no le apetece cargar. No, 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 hoy eres tú. Ahora te voy a poner. Espera, te voy a poner Amazon. Ay, Dios. Verás, como cuando empieza la incursión, carga. Dicho y hecho, mira. Go. Ahí está, Deoxys. A pelear contra él. Debemos localizar una bomba. Sí, sí, lo dije. Hijos de puta. A ver si en 40 segundos me da tiempo a derrotarlo rápido, tío. Oh, qué guapo el Mega Gengar, tío. Lo tiene Shiny, es blanco, tío. Qué guapada. Sí, tío. Shiny o Shiny, sí. Yo la digo de las dos maneras. Depende cómo me den en ese momento. A veces me posee el espíritu inglés y digo Shiny. Pero de por sí suele decir Shiny. Es un Pokémon Shiny. Nah. No lleva ni la mitad de la vida, bro. Voy a quedarme quieto, O sea. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactívenla. Qué hijo de puta. Nada, tengo que jugar, tío. No. Intento quitarle un poquitín más de vida. Un poquito más. Para dejarlo tocado, obviamente, para los compañeros. Van a cancelar. Pueden cancelar, ¿no? No, ya no. ¡Disparando lanza! Vale, bro. Ya voy. Ya está. Ah, qué hijo de puta. Le dio tiempo a matarme a Libel tal. El desactivador está asegurado. Cuidado que estos ya son fraggers de mierda. Dame caramelos, dame caramelos. No, no me han dado. Recargando. Prodigio del estilo, viste con mucho estilo. Es un Jagger ahí, ¿Te vieron las caderas? Hay uno en escaleras. Voy. Cuidado, cuidado, Scramble, Scramble. Eres la hostia. Eres la hostia. Siempre lanzo una. ¿Sabes por qué? Por la cabeira, tío. Me parecía haberle visto la punta del arma, bro. Nada, tío. O sea, estaba droneando todo el tiempo y justo cuando lanza la granada te da por ir para allí, tío. Afuera, no más, claro. Interroga cabera.
remanente del equipo aliado. Venga, tonto, ¿para dónde vas? Faltan 15 segundos. 10 segundos. Quedan 5 segundos. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. No me da tiempo de reacción. Tengo que hacer. Veo Stumble. Pero no sé que estás teniendo la granada. Siempre, escucha, a ese lugar yo siempre hago lo mismo, tío. Tienes que estar pendiente porque yo siempre hago lo mismo. Gracias por quitarme la alerta. Pero yo siempre hago lo mismo, tío. Porque siempre se suele colocar uno allí o llega corriendo, ¿sabes? Porque escucha ruido y llegan corriendo para allí. La cosa que tenía que haber hecho es que había droneado todo. Yo tenía que haber hecho eso. Nah, discúlpame, tío. Joder, me jodió matarte, ¿eh? Pero bueno, que sepas literalmente... Lo anterior. ¿Cómo? Y te habrás quedado satisfecho por la anterior partida. No, bro, qué va, tío. Yo no soy así, joder. Al contrario, me jode haberte matado porque ahí vas negativo por mi culpa, tío. Localizar una bomba. 4-4, Sí. Esperemos que vuelva. Están abajo. Mira, en cuanto llegue la cabeza se mueve. Dicho. ¿Ves? Lo dije, bro. En cuanto llegue la cabeza se mueve. Mira, llega el de ellos y a ver si llega el nuestro. Guarda el dron, tío. Necesitamos info. 5 segundos. Nah, no se quiere quedar el hijo puta. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. Interesante, dice el que acaba de venir. Bueno. Interesante no, no vuelvo a hacerlo. Hola, compañero. Eran compañeros, para nosotros. Tenían todos. Verás. Joder, macho, de verdad voy a matar a todo el puto mundo a punta de granadas, tío. Cago en mi puta raza, tío. Ahí no me quiere detrás de esto, eh. Venga, ponla nerviosa. Drone en movimiento. Open hatch. Cuidado, está activada. El dron muy lejos. ¿Hay un dron? Y se asoma ahora. Iros a tomar por culo, tío. Menuda mierda lo que está haciendo el equipo.
Ya te digo, yo si no me siento a gusto, paso, tío. Nada, nada, da igual, da igual, da igual, tío. Da igual, dejémoslo así, ya está. Perdamos la ronda y fuera. Déjenlo. Tiempo agotado. Una cosa, ¿sabes que eres nómad? Hay una en baño y no vienes a sacar a la Valquiria de baño. Sacamos a Valquiria de baño, corta rotación, es decir, cortas la zona de taquillas y a ver quién va entrando por allí. Vamos avanzando por pasillo. O sea, por el pasillo del baño. Pero, tío, no sé. Tenía miedo a cabera, que no la veía, estaba en punto encerrada. Bueno, pues si está en punto, esos puntos a favor nuestro. Pero claro, si la gente me coge. Cuando me tira a punto. Ya ahora. Da igual. Tío, es que no. Cuando la gente empieza a jugar así, mejor paso a decir nada y ya está, tío. De verdad. Porque es que. Lanzo dos granadas y las dos granadas se quedan cortas, tío. Chocan en la puta piedra y no me cargo a la puta subnormal esta. De hecho, un puto C4 que lancé chocó con. O sea, una granada chocó con el C4, tío. Flípalo. Chocó y lo peor de todo es eso. Que me hizo fallar la granada que iba buena. Vamos a hacer evolucionar a Noibat. A Noivern, mi primer Noivern. A ver cuántos puntos de combate y todo eso tiene, tío. Tiene que ser la polla este. Creo que tenía poco, pero debería tener 3.000, 4.000 mínimo. Pero no lo creo. 400 caramelos. Va a tener, escucha, 2.000 algo. No creo que tenga más de 2.000. 2.300. Ahí está, 2.369. Madre mía, tío. Inserción en 10 segundos. Y no soy ni puto diseñador de videojuegos. Con lo guapo que está, cuesta 400 caramelos el evolucionarlo y es complicado encontrar a Noibat. Y que se quede con 2.000, debería tener 3.000, casi 4.000 de puntos de combate, tío. Qué puta vergüenza, tío. Es como el puto Rainbow, tío. Bueno, sin más. Hay cosas y cosas. Ya sabes, bro, si vas a dronear, estate atento porque yo por allí siempre suelo hacer eso. También intentar estar atento y no lanzar la puta granada. ¡Lanza fuera! Preparando demolición secuencial. Mazazo preparado. Atento, ¿Puedes marcar con el dron? Vale, vale. Marca. Se puede. Pero está aquí, está debajo de la ventana. ¡Esforzaros un poco! Ha encontrado una bomba. Lanza tu habilidad, bro, por favor. Lanza tu habilidad. Nah, es que, tío, no estás haciendo ruido ni nada, tío. Le da tiempo a coger y apuntar a donde yo estoy para intentar quitarlo, tío. Ya está. Bro, una cosa. Te dije hace rato, antes de yo hacer rappel. Tal. Está aquí. Si ya lo has marcado, el tío sigue ahí. Ya nada, tío. Da igual. Bueno, me voy a poner a ver a mi Noibat y acabo antes, tío. Una cosa, aunque el tío esté en el suelo, si utilizas tu habilidad, el tío sale volando. No, pero la ha roto. Vale, pues vete corriendo antes de que la rompas. Si el tío está ahí, corre y te metes. Espera, te digo yo. Ella se ha ido de ahí. Sí, creo que sí. No sé. Estará en escaleras. Joder, tío.
Una cosa, bro, si tú me dejas un detalle de que hay un enemigo en un lugar, ¿vale? ¿Cuál es la lógica? De que en teoría yo voy a ir allí a apoyarte. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que deberías hacer tú? Hacer ruido, disparar, utilizar tu habilidad. Bro, lanzar cegadoras. Una cosa, lanzar cegadoras. No llevar cargas de demolición, llevar cegadoras. Y así yo puedo... No tengo cargas, tengo flash. Bro, es lo que te estoy diciendo, tío. ¿Ves a lo que me refiero? No me estás escuchando. Me has dicho llevar cegadoras, yo llevo cegadoras. Pero no. Por eso, si llevas cegadoras, tío, lanza tu habilidad, intenta hacerle ruido para que cuando yo haga rappel, intente apoyarte, porque he ido a apoyarte a ti, el tío no me mate a mí. ¿Ves? Es que ese estilo de cosas yo no las hago, tío. Yo, alguien me pide ayuda y yo es que la doy, y la doy bien. Da igual, tío. Es que... Igual soy yo que soy exigente. Yo creo que soy exigente. Creo que tengo un nivel en la cabeza de cómo jugar este juego. Que hay gente que no, obviamente cada uno tiene su nivel en la cabeza. Y yo fue lo que pensé. Yo dije, va a lanzar cegadoras, va a hacerle ruido, porque quiere que sacar a ese tío de ahí. Atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Dios. Es que tío, por favor, bro. Esta... Da igual, tío. No. Escucha, que no digo nada. Ya está, tío. Ya está. Staxer. Sí, Staxer. ¿Por qué me voy a cansar? Me importa poco si hay una persona o no hay nadie viéndome. Yo lo hago esto porque quiero y tengo ganas de jugar y me gusta el juego y ese estilo de cosas. Que la gente me apoya, bien. Que no me apoya, es lo que hay. En un mundo donde exista Ibai, exista Auronplay, exista Rubius y gente de este estilo, es lo que hay. Que me apoyan, bien. Que no me apoyan, pues es lo que hay. Me toca joder mi punto, a chuparla. Es lo que hay. Me toca mamarme un huevo. Es cuando empiezo a estar nervioso, tartamudeo, tío. Salud muy grande para ti, bro. Pero claro, si vosotros encima os encargáis de que los que ya son grandes sigan siendo los más, entonces no es mi culpa, es vuestra. Por no apoyar tampoco canales pequeños. Yo hago contenido, la gente sigue apoyando los canales que ya son grandes y siguen ahí, pues ya está. Yo... ¿Qué quieres que te diga eso, bro? Yo entiendo lo que tú me quieres decir, que por qué no he tirado la toalla o algo por el estilo.
Es un sueño, es algo que tenía... Que tenía pensado hace muchísimo tiempo. Recién cuando había salido Rubius y ese estilo de cosas, a mí siempre me gustaron los videojuegos. Y siempre fue algo que yo quise hacer. Pues tenéis que impedir que entre, bro. O sea, de eso se trata. ¿Tenéis otra trampilla? Tienen Jackal, me van a traquear. Tienen Jackal, creo. Tengo que recargar. Están drenando todo el punto, estoy muerto. Está tirando más. Intenta hacer vídeo de mucha calidad. Bro, yo no tengo que hacer vídeos de mucha calidad. Yo lo único que estoy haciendo es un streaming de Rainbow Six Siege. Si la gente le gusta Rainbow Six Siege y tiene curiosidad de conocer mi canal, puede entrar. Yo no tengo dinero para invertir y poder hacer un directo de calidad, ¿vale? Mi ordenador básicamente es un ordenador que corre el Rainbow Six y corre juegos bastante buenos, entre comillas, y que la gente pues debería valorar eso. Yo antes estaba en PS4 y hice el esfuerzo para venirme a PC para poder traer mejor contenido, como tú estás diciendo. Pero si la gente eso no lo valora, es lo que hay, ¿vale? Me he gastado no sé cuánto dinero en el Rainbow Six para traer contenido de calidad y la gente no lo valora. Entonces ya no está en mí, está en la puta gente que no quiere apoyarlo o pasa de apoyarlo. Y está en su derecho, eso está claro. Yo no obligo a alguien a estar donde no quiere estar. Eso creo que tiene que quedar claro. Hoy en día sigue habiendo gente que crece. Y habrá, y nadie ha dicho que no. Aseguren las bombas. ¿Puedo irme afuera o la gente no va a aguantar dentro? Me dan por trampilla. Los atacantes han localizado una bomba y harán un asalto. Quedan 10 segundos. Activamos dispositivo. Faltan 5 segundos. Extiendo la alfombra de bienvenida. Los atacantes han localizado una bomba. La puerta láser tiene potencia. Garra Pongo activada. El escudo de bienvenida. Dispositivo en posición. Extiendo el escudo de bienvenida.
Cambiando cargador. Poniendo munición. Se puso la C4 en el suelo. C4 preparado. Lo tengo ahí, cuando llegas, lo tiro. Queda un enemigo. Ya te digo, ¿vale? No te preocupes. No vengas. Hoy día, claro, la gente va donde hay mejor contenido y mejor calidad. Ya bueno, pero mi canal es un canal pequeño, yo más calidad no puedo darle. De hecho, últimamente me estoy esforzando en no gritar, no enfadarme. Antes, sin querer, es verdad que le grité a Scramble, pero no fue mal. O sea, fue con la idea de, tío, espabilate, que podemos ganar la puta partida, pero te necesito activo. Vale, no fue en plan, oye tío, que no estás haciendo una puta mierda, no, al contrario, fue en plan que sé que tú puedes porque mal jugador no es, y me toca un montón la polla cuando alguien que sabe jugar no lo está haciendo. Que obviamente entiendo que hay partidas buenas y malas, pero es en plan, tío, sé que puedes, joder, es de ánimo, no para hundirlo. Si fuera para hundirle digo, joder, Scramble, qué malo eres, sería de otra manera, ¿sabes? Debemos localizar una bomba. ¡Hola, Ramax! ¡Hostia, Ramirito! ¿Qué tal estás, campeón? Hace la hostia de tiempo que no te veía por el canal. Saludito muy grande, bro. Van a estar arriba, bro. Escucha, ¿tienes tu dron? Bro, ¿tú viste dónde estaba el mute? ¿Sabes que debajo del mute, allí, en la anterior ronda, hay un mueble? Mete el dron allí, si puedes. Si no te lo rompen, obvio. Intenta ponerlo justo debajo, corre. Debajo. No, te lo vi el puto calvo, tío. Sí, vete por la dronera. Cuando puedas, intenta salir. Vete por la dronera. No dejes que te lo rompa. Se ha salto mal. ¿Te lo ha roto o no? No, sobrevivido. Pues un placer tenerte por aquí de vuelta, Ramirito. Hace la hostia de tiempo que no te veía por aquí, ¿eh? ¿Qué es de tu vida, bro? Han lanzado una cámara antes, la Valkyria, pero no sé por dónde. Vale, está aquí, sentado esa dronera. No, por esa dronera yo no puedo meterle granada. La han hecho mal esa dronera. Sigue en el mismo lugar. Vamos, aquí no. Grande, muy grande. Voy a recargar. Muy buena. Eso no lo vi, ¿eh? Mira dron. Tengo uno en escalera, bro. No cojas tuyos, ¿vale? No veo a nadie. Corta escaleras, bro. Corta escaleras. Me meto. Bro. Al fondo.
Nah, ¿ves? No estás ahí. ¿Ves a lo que me refiero? No estás. No había ido. Sí, bueno, pero si me dijiste, bro, tal... He puesto mi dispositivo. Hay uno ahí, hay uno ahí. Hay uno ahí. Corta rotación, bro, corta rotación aquí. No, cortaste aquí. Vale, vale, buena. Bueno, bueno, aguanta, aguanta, no piques, bro. No piques, tú tienes que aguantar larga. Aguanta larga. Deja que ellos vayan, bueno. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. A ver qué me dices por aquí. Sí, hace mucho que no me paso por acá. Veo que estás en PC. Sí, Ramirito, estoy en PC. Cuéntame qué ha pasado tanto tiempo ya. Pues ahí estamos, tío. En PC, intentando subir de rango, currándomelo lo máximo que puedo para intentar pues ganar las putas partidas. Y eso, tío. Y eso. A corto plazo, eso. Hola, Jonathan Hans. Bueno, Jonathan. Jonathan NJS, me imagino, ¿no? Sí, Jonathan JS. Muchísimas gracias por seguirme. Un placer tenerte por aquí en el canal. Pero aquí ando, bien, viviendo la vida. Haces guay, tío. Haces guay. Estás jovencito. Creo que tenías 14, 15 años. Haces bien, tío. Vívela, disfruta, que después la vida ya te enseña que es un poco más perra de lo que creemos. Pero bueno, por ahora tú disfrútala, tío. El tiempo que te deje la vida. Me alegro de que tengas pareja, bro. Enhorabuena. A cuidarla, pero intenta no ilusionarte, como consejo. No te ilusiones mucho. Vete de a pocos. Vete progresivamente. Porque como bien digo yo, las hostias nunca llegan solas. Pusieron el mismo escudo otra vez, sí. Ese escudo no sé si ayuda o nos jode, ¿eh? No, no sé qué hace. Pírate de ahí, ¿eh? No. No deberías haber ido. Un puto bronce. En roja. Ahí. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. El enemigo ha localizado... de los defensores. One is first. Nah, el equipo no, es una puta basura, tío. El equipo es una puta basura, hombre. Ya está. Yo más no puedo hacer, chavales. Estoy jugando como un puto pobre, tío. Todas las partidas estoy jugando mal. Estoy haciendo, no pienso. Hace 5 meses que no juego R6. No te preocupes, tío, está bien. Cambió mucho. No, es la misma mierda con un operador nuevo. Ya está. Es la misma mierda. De hecho, está peor el juego. Pero es eso. Joder, macho. Ha sido 5 días.
Debemos localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Están abajo. Sí, es multiplataforma, bro. Pero no con... Ah, el Dead by Daylight. No quiero comprar más juegos. O sea, no voy a comprar más juegos. He comprado una cosa, que lo vais a ver en septiembre, y poco más. Segundos. Después con el tiempo se verá si compraré algo más o no. Pero no. Hago muchas compras para aquí, para el canal, y la gente solo la apoya y paso. Paso. Bomba localizada. Vayan a su posición. Paso. Y desactívenla. Yo espero que la gente lo entienda y, tío, creo que es entendible. Pero no si quieres. Ya estoy droneando yo, bro. Lo sé. Pero tengo miedo porque hay uno por aquí. Espera, droneo. Le droneo al Billy. Tenéis que estar atentos, ¿eh? No puede haber nadie fuera de punto, chicos, por favor. Cambio cargador. Aquí uno lo tira. Vale, creo que están ahora todos. Ah, chicos, ya está. 10 segundos. Este sabe que yo estoy aquí. 5 segundos. Nah, saben que estoy encerrado. Ya está. No iba a ir. Lo siento, pero paso, tío. Yo desvivirme, yo más no puedo hacer, tío. Espera, vamos a reportar al tonto este, ¿vale? No sé qué me pasa hoy. Aparte de no pensar con la cabeza, es que no metía balas. Ah, sin más, pero así subir no vamos a subir. Eso tenlo claro. ¿Te fuiste o qué? Es que estoy jugando todo mal, esta partida mal. Bueno, pues nos vamos a casual si quieres, tío. Si no te quieres ir, si no, pues paso y me piro. Como veas. Si quiere otro día le damos, es que sigue mal el remo, no estoy haciendo nada bien, me estoy tramando. Vale, tío, pues sin problema. Ya sabes que aquí me encuentras, tío. Vale. Venga, suerte. Nos vemos. Perdón, ¿eh? No, sin falla, tío. Está bien. Chao, chao. Contact lost.
Sin más, vale, chicos. Corto por aquí. Paso de seguir jugando también. Estoy cansado. O sea, yo más no puedo hacer, tío. Literal. Yo... Y, joder, sé cómo se siente ahora mismo. O sea, impotente porque no está haciendo nada y lo entiendo. Pero era eso. Si se espabilaba un poco, la partida era nuestra. Era totalmente nuestra. Pero oye, que no pasa nada, tío. No pasa nada. Está bien y ya está. Sin más, corto por aquí, lo dejo, me voy a la mierda que total para el apoyo que está teniendo. Paso. Y eso. Os dejo con alguien. Y me piro. Paso también de echar tantas horas y que al final la gente eso no, sí, ni lo valore ni lo apoye. Entonces pues me voy un poco a tomar por culo.